Sí, muy buenos días. Para iniciar las actividades del día de hoy, vamos a tener inicio con la conferencia por parte de Felipe López Veroni, quien nos acompaña de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema Teorías de la Comunicación, Historia y Actualidad. Voy a leer brevemente su currículum. Felipe López Veroni es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Obtuvo la maestría y concluyó los estudios de doctorado en teoría política y social por la Universidad de Cambridge, Gran Bretaña. Es profesor investigador titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido profesor invitado en los posgrados de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Autónoma de Querétaro y la Universidad Regiomontana. Es autor de 2 libros sobre teoría de la comunicación y prácticas culturales, editor de otros 2 sobre cultura política, comunicación y medios de información, autor de 7 capítulos de libros colectivos y de 20 de artículos especializados sobre teorías del conocimiento, semiótica del discurso y filosofía política del espacio público. Ha sido guionista e investigador de televisión educativa, fue director general de Radio UNAM, director general de difusión cultural de la UAM y coordinador de publicaciones y divulgación jurídica del Tribunal Electoral del DF. Del 2009 al 2011 fue el primer mediador de las audiencias para las 17 estaciones del Instituto Mexicano de la Radio y desde 2014 es defensor de la audiencia del canal 11 Televisión. En la UNAM coordina 2 proyectos de investigación financiados, 1 sobre enseñanza del periodismo especializado en entornos digitales y 1 de investigación sobre análisis del discurso en la construcción del consenso y el disenso en el espacio público. Bienvenido. Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí presentes. Me voy a sentar porque tengo la particularidad, después de ver las maravillas que se han presentado en este foro, en este congreso, de no tener un PowerPoint. Consecuentemente vamos a tratar de platicar, de dialogar. Voy a dar lectura a algunas cosas, pero la idea sería de avanzar lo más rápidamente posible, para que después, si hay interés, podamos tener un intercambio de ideas y luego seguir con el flujo normal del Congreso. De entrada debo decir que no se deben de espantar, porque lo que están a punto de escuchar no está financiado por el CONACYT. Entonces, esto les puede salvar, decir, bueno, ¿y esto cómo es posible que estén hablando de estas cosas? ¿Quién está financiando esto? Desde luego no es con recurso público el CONACYT. Y lo que sí es que quiero agradecer muchísimo la invitación a Jesús y a todo el CONACYT por la organización de este evento, por haberme tomado en cuenta para platicar con ustedes. Y si me permiten, como evaluador de estos proyectos, me ha tocado evaluar varios, es muy distinto ver el formulario que le llega a uno como evaluador, que suele ser como una hoja técnica llena de ideas muy breves, relaciones numéricas, etcétera, y luego ver el producto ya terminado. Y si me permiten, pues bueno, yo solo podría felicitar de la manera más amplia y sincera a todo lo que han presentado aquí, porque realmente ha sido una maravilla, y ojalá que existan mecanismos para que toda esta producción sea mucho más amplia, mucho más extendida, en todo el, digamos, los medios que pueda haber en el país, porque sería una pena que mucho de esto, como nos comentaban ayer, por ejemplo, con el Jardín Botánico, que solo opere, digamos, en una semana, la Semana Nacional de la Ciencia y la Técnica, y no se conozca más a profundidad. Yo creo que aquí el trabajo es enormemente meritorio y, bueno, pues de mi parte una felicitación muy sincera. Es una maravilla poder ver cómo lo que se ve nada más en términos de proyecto ya se ve como algo objetivado en estas presentaciones. Bueno, pues me toca hablar, por así decirlo, del elefante rosa en la habitación. Ahí está, todos lo vemos, pero nadie habla de él. ¿Qué se entiende por comunicación? ¿Cómo la estudiamos? Es un conjunto de técnicas y estrategias que solo se pueden aprender en una institución, o es parte de ese software libre incluido en el paquete antropomórfico de todo ser humano. ¿Cuándo fue que comenzamos a comunicarnos? ¿Cómo? ¿Para qué? Las pinturas rupestres de Lascaux
y Altamira datan de entre 26 y 36 mil años. ¿Son ya vestigios de la comunicación humana? ¿Dependemos de un medio tecnológico para comunicarnos? ¿Todo lo que se transmite o difunde en la radio, la televisión o internet es comunicación? Por supuesto, no vamos a responder a estas interrogantes, pero sí les propongo que echemos un vistazo, perdónenme, a las diferentes escuelas teóricas que han querido dar respuesta a estas y otras interrogantes. De entrada puedo decir que, como toda disciplina, el estudio de la comunicación tiene una historia de familia que diverge, que se enfrenta y que se separa. Y consecuentemente, como toda buena historia de familia, tiene varios esqueletos en el closet. Entonces, nuestro recorrido incluye las siguientes paradas. Primero, hablaremos brevemente de los orígenes. Segundo, daremos un vistazo a lo que se puede considerar como los tres grandes campos problemáticos que ocupan el estudio de la comunicación. Y finalmente, haremos un recorrido rápido sobre las cinco corrientes teóricas que la comunicación o que el estudio de la comunicación comparte con las ciencias sociales en general. La idea es que al final podamos hacer algún tipo de valoración sobre este debate que ayer presentó de manera muy sucinta Martín, en el sentido de divulgación y comunicación pública de la ciencia, ¿no? Estas que dice él son cuestiones semánticas, creo que son muy importantes porque se trata de objetivos, alcances y logros distintos. Bueno, de manera sintética creo que podemos identificar dos momentos en que la idea de comunicación surge como problema y como objeto de estudio. Ojo, aquí estamos hablando de las teorías de la comunicación. Este primer momento es un origen tecno-instrumental o moderno, que data de los primeros estudios en que autores como Lazarsfeld, Schramm y Laswell buscaron analizar el impacto público y los efectos en el comportamiento social de los medios de información convencionales, prensa, radio, cine y televisión, pero también de los primeros análisis críticos de estos medios que llevaron a cabo los intelectuales ligados al Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt, también conocida como teoría crítica o la Escuela de Frankfurt. Hablamos de la década de 1930 en adelante, que es cuando se configuran las vertientes más reconocidas de la ciencia de la comunicación. De una parte, aquella que se plantea cómo hacer uso racional de estos medios, prensa, cine, radio y televisión, para lograr ciertos efectos sociales, efectos educativos, comerciales, políticos y culturales. Y de otra, aquella vertiente que plantea el surgimiento de estos medios como parte de una industria cultural de masas orientada a reproducir el sistema ideológico en la sociedad de consumo. Entonces, han seguramente escuchado de la teoría crítica y de cómo hace un análisis más bien negativo de la aparición de las tecnologías de la comunicación. Bueno, este es uno de los orígenes. El otro origen es el que llamo el lingüístico-antropológico y está más ligado a las humanidades que a la tecnología. Este es, o cuando menos hasta hace poco, fue uno de los esqueletos que estaban en el closet de la comunicación, porque es menos espectacular y menos conocido, pero a mi modo de ver es más sustancial. Se refiere a la reflexión sobre el lenguaje y otras formas simbólicas como condición dialógica, antropológica y ontológica, sin las cuales no solo no podría fundarse ningún objeto o práctica comunicativo, sino que simplemente no podríamos concebir al ser humano como sujeto social o cultural. Ludwig Wittgenstein, un filósofo atípicamente germánico, y lo digo porque por regla general los filósofos alemanes, para explicar un estornudo, suelen escribir 15 o 20 volúmenes, ¿no? Y bastaría leer a Hegel o a Marx, El Capital, para ver eso. Mientras que Wittgenstein en realidad solo publicó un libro en vida, que se llama el Tractatus Lógico-Filosóficos, una cosa de 35 o 40 cuartillas, y post-mortem le publicaron uno que se llama Investigaciones Filosóficas 30 años después. Y es un poco como Juan Rulfo en la literatura mexicana, que con dos libritos cambió el panorama de la literatura mexicana. Bueno, Wittgenstein con esos dos libritos cimbró toda la estructura de la filosofía occidental. Bueno, Ludwig Wittgenstein señalaba dos cosas. El lenguaje no es una herramienta o un instrumento lógico.
es un modo de ser y es un mundo de vida. Esto creo que abrió una reflexión muy interesante sobre el problema del lenguaje. Y dos, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. Aquello que está fuera del lenguaje, de alguna manera, no está presente en el mundo. E incluso termina el Tractatus Lógico-Filosóficos diciendo, ahí de lo que no se puede hablar, más vale guardar silencio. Es una estrategia que uno podría utilizar en un examen de doctorado, pero no la recomiendo porque… Ahora, este origen está fundado sobre todo en la tradición de la filosofía de la antigua Grecia. Heráclito, quien decía que una sola cosa es sabia, conocer el logos que lo gobierna todo a través del logos, es decir, la lógica que lo gobierna todo a través de la palabra. Platón, con sus diálogos, muy recomendados, en particular el Gorgias, donde advierte ya la diferencia entre la palabra instaurativa de razón y la demagogia. Y desde luego Aristóteles y su retórica de la triple mímesis, de la que luego vamos a hablar. No se trata de una reflexión, disculpen ustedes, ociosa, porque como trataré de argumentar en la última parte de esta plática, el modo en que se concibe la divulgación y o la comunicación pública de la ciencia está ligado, consciente o inconscientemente, a las formas que ha adquirido el campo teórico de la comunicación, según se inclinen las escuelas de pensamiento por uno u otro origen. Y hablando precisamente de las formas que adquiere el campo de la comunicación, les decía, hay tres grandes campos problemáticos que se, digamos, derivan de estos orígenes. El primer campo problemático es con el que quizá estamos más familiarizados y se refiere al estudio, la práctica y la crítica de la comunicación en relación con las tecnologías para la transmisión, circulación y recepción de todo tipo de mensajes. El cálculo y la medición de los efectos de estas tecnologías en el comportamiento social y las formas de producción y aprovechamiento de estas tecnologías. Es el campo convencional en el que se articula la enseñanza y la práctica de la comunicación, periodismo, producción audiovisual, publicidad, comunicación política y organizacional, así como lo que podríamos llamar sociología de los medios de información. El segundo campo es el que se refiere al análisis de la configuración de los mensajes y los discursos, su estructura lógica, su semiótica interna y sus relaciones semánticas con la realidad a la que se refieren los sistemas de signos, así como los métodos de análisis e interpretación de estos. Compartido con la antropología y la lingüística, también es parte del currículo de la enseñanza y la investigación en comunicación en algunas instituciones académicas. Y hay un tercer campo problemático que se dirige al análisis del uso social del lenguaje, ya no tanto de las tecnologías, ya no tanto de la configuración lógica de los mensajes, sino cómo precisamente utilizamos y nos valemos del lenguaje, de los sistemas de signos y de las formas simbólicas de una colectividad. Las interacciones, las prácticas dialógicas que se habilitan en el espacio público y el principio de interpelación en contextos culturales específicos. Esta es una de las áreas más novedosas que tiene varios puntos de convergencia con la sociología, la ciencia política y la etnografía. Y ojo, señalo este tercer campo problemático porque creo que la divulgación de la ciencia y los intentos de una comunicación pública de la ciencia no son ajenos a esto. Para dar simplemente una idea, ayer lo platicábamos, la teoría de la evolución de Darwin se plantea a finales, mediados de 1850 y tantos, prácticamente 1860, estamos ya en el 2016 y todavía hay grandes regiones en las sociedades más avanzadas, como Estados Unidos, pongo más avanzadas entre comillas, donde está debate si se debe o no enseñar la teoría de la evolución. Entonces, una cosa es el discurso científico, que se cree perfectamente bien formulado, y otra cosa es la percepción pública de ese discurso científico y la capacidad cultural o no de aceptar los postulados del discurso científico. A mí me sigue pareciendo fascinante, en este mundo de tecnología digital maravillosa en la que todos estamos inmersos, abrimos nuestra computadora o tablet o lo que sea, vamos a Yahoo, o vamos a cualquier otro buscador, y de lo primero que nos dicen, consulte su horóscopo.
y además un horóscopo digital. Ya viene así con los planos astrales calculados, no en PowerPoint, sino así en estas tecnologías que algunos de ustedes han reproducido. Y si lo siguen teniendo, es porque la gente lo sigue consultando, ¿no? No me podría imaginar a Tesla, gran científico, que de alguna manera lo reproduce en algunos aspectos, Sheldon, de Big Bang Theory, esta idea de tener que darle 3 vueltas a un edificio antes de entrar a él, o tocar 3 veces la puerta antes de entrar a un lugar, ¿no? Bueno, en un sentido amplio, y podemos decir que estos 3 campos problemáticos no son exclusivos de la comunicación. Todas las disciplinas, sociales o no, comparten estos campos. Es decir, hay una orientación a cuestiones práctico-instrumentales, por ejemplo, la tecnociencia a la que se refiere Javier Echeverría. Hay una orientación que analiza la configuración lógica de las disciplinas, que es propiamente la epistemología y la filosofía de la ciencia. Y hay una orientación que se preocupa por estudiar la apropiación social del conocimiento, cómo se percibe culturalmente y qué implicaciones tiene en las prácticas colectivas y sobre todo en las políticas públicas, digamos que sería la sociología de la ciencia. Entonces, digamos, ahí hay una relación interesante entre los campos problemáticos de la comunicación y el resto de las disciplinas científicas. Ahora, sin embargo, esta reflexión no ha sido del todo común en el campo de la comunicación. Pocos han sido los teóricos que han reparado en la diversidad de sus orígenes y el modo en que han evolucionado sus campos problemáticos. A la distancia, sería ideal pensar en una teoría capaz de incorporar en un mismo modelo tanto sus 2 orígenes como los campos problemáticos que hemos identificado. Pero quizás, salvo la monumental obra de Jürgen Habermas, La teoría de la acción comunicativa, que está constituida en 2 tomos y que mucha gente de comunicación cuando la abre no sabe de qué está hablando el señor Habermas, porque no habla de radio, no habla de cine, no habla de televisión, habla más bien de la razón funcionalista, etcétera, etcétera, realmente se ha hecho poca investigación o filosofía o crítica epistemológica a la teoría de la comunicación. Algunos de nosotros nos hemos querido dedicar a ese campo, no somos del todo bien recibidos, pero digamos que es una vertiente que se tiene que trabajar, porque no conozco yo ninguna disciplina, comenzando por la física, que no tenga una especie de debate filosófico sobre cómo surge, cómo se instituye y hacia dónde se dirige. Incluso porque esto también va a determinar mucho un problema muy interesante, y lo digo sobre todo por los biotecnólogos: ¿hasta dónde jugamos con el conocimiento? ¿Cuáles son esos límites éticos, si es que los hay? ¿Dónde podemos decir hasta aquí llegamos? Y hay una película que seguramente ustedes recuerdan, que es El Parque Jurásico, 1993, hay una escena muy buena, muy al principio de la película, que van a sentarse a comer. Le sirven, creo que un robalo chileno, muy sabroso, que no se lo comen, por cierto, cosa que me da mucho coraje. Pero hay un debate ahí donde de repente el matemático, que es Jeff Goldblum, que es el que trabaja teoría del caos, empieza a cuestionar todo el proyecto del Parque Jurásico y le dice a Attenborough, ¿no?, el viejito, le dice: oye, es que tus científicos, en realidad biotecnólogos, entonces ahí hay un debate interesante, se montaron en los hombros de gigantes y se preguntaron cuál era el siguiente paso, cómo podían seguir adelante. Nunca se detuvieron a preguntar si debían seguir adelante, ¿no? Entonces es interesante ese debate porque plantea uno de los grandes conflictos de la investigación científica, que es el de los límites éticos del conocimiento, y que todos recordarán también, bueno, es el subtema que está en el Frankenstein, ¿no?, donde se plantea precisamente si Dios, si los científicos pueden jugar a ser Dios. Bueno, ahora vámonos a la parte de las teorías, porque bueno, ya están los orígenes, esto ha sido muy sucinto, ya están los campos problemáticos, y ahora, bueno, quién es o cómo se ha configurado la teoría de la comunicación, que no es una, sino hay varias teorías que compiten en un campo de relaciones muy complicado. Hablar de ciencias y teoría de la comunicación es hablar de un universo dentro del cual no siempre se reconoce el mismo objeto de estudio como propio de la disciplina y que con frecuencia
presenta propuestas de análisis y prácticas que son más bien divergentes que convergentes. Sin pretender agotar la particularidad específica de las diferentes escuelas teóricas de la comunicación, considero que podemos agruparlas en 5 grandes tendencias o tradiciones que, de otra parte, están presentes, cuando menos en el debate de todas las ciencias sociales. Un dato importante que sí me parece que tenemos que tomar en cuenta es que todas estas corrientes son concurrentes, es decir, surgen más o menos en el mismo periodo histórico, entre la década de 1930 y la década de 1950. Y me parece que esto no es casual. De una parte, porque es cuando los medios convencionales de información adquieren una dimensión política de gran relevancia, como lo recuerda Orson Welles con La Guerra de los Mundos. No sé si recuerdan aquel episodio donde Orson Welles prácticamente presenta la novela La Guerra de los Mundos, pero lo hace jugando con la inventiva de las tecnologías de la comunicación, lo hace como si fuera un noticiario, un reportaje. Y entonces tiene incluso corresponsales en diferentes puntos del estado de Nueva York que, como si fuera un noticiario, están diciendo: bueno, en este momento acaban de bajar 3 alienígenas y están lanzando rayos y fuego. Y la gente que no había estado oyendo la transmisión desde un principio, porque supuestamente iban a escuchar un juego de béisbol que se tuvo que cancelar y le cambiaron a la estación donde estaba Welles, pensaron que realmente era una invasión alienígena. Y hubo escenas de histeria masiva donde hubo gente que incluso se suicidó, gente que empacó todo y dejó sus casas, salió corriendo. Es un episodio extraordinario, pero fue suficiente para que mucha gente empezara a plantearse: oye, ¿cuál es el poder de estos medios? ¿No? ¿Hasta dónde pueden influir en la conducta social? Es también el periodo en que el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano hicieron un uso brutal de la radio y el cine para generar, digamos, todo su discurso político y para, de alguna manera, cohesionar el sistema fascista, ¿no? Y es también otra película de Orson Welles la que nos recuerda el poder de los medios, seguramente la vieron, si no ampliamente recomendada, que es El Ciudadano Kane, ¿no? Donde tenemos precisamente un periodista que es capaz de construir un imperio económico a partir de una industria amarillista de la prensa e incluso lanzarse como candidato a la presidencia. Los paralelismos con el amigo Donald Trump son extraordinarios. Por favor, véanla si quieren entender también al señor Trump y lo que está pasando en Estados Unidos. Pero bueno, precisamente porque surgen estos problemas en relación con los medios, hay un grupo de pensadores e intelectuales muy importante que se empiezan a cuestionar, bueno, ¿cuál es el alcance del lenguaje? ¿Cuál es el alcance de la cultura ante estas tecnologías? Entonces, es un momento en que se abren los debates en torno al problema de la comunicación. El primer modelo que vamos a examinar es quizá el más conocido por todos, que es el sistémico funcionalista, y que se postula como un proceso de emisión, recepción de un mensaje a través de un canal o medio para un fin determinado. Si bien esta idea tiene su inicio en los estudios empíricos que hizo Lazarsfeld en la década de 1930 en Estados Unidos, su objetivo era medir la influencia de Franklin Delano Roosevelt, que empezó a utilizar la radio para transmitir mensajes a la casa de los norteamericanos. Estaban en la Gran Depresión y entonces él tenía los famosos fireside chats. Y entonces dice Laswell, ¿hasta qué punto esto que está haciendo Roosevelt va a influir en la decisión del voto del público? Y entonces lleva a cabo una serie de encuestas, de estudios, finalmente ingeniero, finalmente matemático, todo lo quería medir, con todo respeto a los ingenieros y a los matemáticos, entonces quería medirlo, y se llevó la gran sorpresa que la mayoría de los encuestados no habían cambiado o modificado su intención del voto por las transmisiones radiales. Pero bueno, fue suficiente para arrancar lo que se conoce como los Mass Media Communication Research, ¿no? Bueno, estos estudios datan de la década de los 30 y se consolida teóricamente este modelo con lo que hizo Harold Laswell en la llamada teoría de la comunicación, que lo que hizo fue realmente, y ayer lo presentó Martín, tomar el modelo de la teoría matemática de la información de Claude Shannon,
que no era comunicólogo, que no se pretendía comunicólogo, lo que quería entender era cómo la mecánica de transmisión de señales en el espacio electromagnético de un polo emisor a un polo receptor. Estaba trabajando en los laboratorios Bell y su idea era cómo mejorar y precisar las transmisiones de señales electromagnéticas, ¿no?, para que pudiera darse el fenómeno de emisión y recepción. Yo tengo la hipótesis de que Harold Laswell estaba sujeto a alguna presión del equivalente al CONACYT americano de por allá, y entonces le dijeron: oye, maestro, ya llevas un buen rato sin producir nada, no has hecho nada, no vemos claro que hayas avanzado, entonces o sales con algo o bye bye, se acaba el financiamiento. Y entonces pues yo creo que se le hizo muy fácil decir: bueno, a ver, aquí lo de Shannon, ¿no?, lo aderezamos con un poquito de Aristóteles y voilà, ya tengo una ciencia de la comunicación. E inicia pues lo que es el gran modelo sistémico funcionalista del emisor, medio, canal, receptor, feedback, que los biólogos me consideran la razón, se refiere en realidad a la capacidad que tiene un organismo para adaptarse a un entorno cambiante, más que a la respuesta famosa, o en cibernética es cómo se retroalimenta de a partir de una señal el mismo sistema. Es un concepto interesante, yo no digo que no, pero bueno, si realmente los medios tuvieran el poder que muchos de estos teóricos dicen que tienen, no se explicarían muchos de los cambios políticos que se han dado en todo el mundo en los últimos 30, 40 años. De entrada, pues ha sido más fácil que salgan Jacobo Zabludowsky y López Dóriga a que permanezca el mismo poder político en juego, ¿no? Entonces es importante notar esto, no que los medios no tengan importancia, al contrario, son centrales para entender la cultura contemporánea, pero hay que tomarlo con pinzas y con una visión más bien crítica e histórica, porque si no nos vamos un poco de bruces con la idea de que basta con transmitir un mensaje en un medio para que automáticamente tenga un efecto, y no es cierto, o bien tiene el efecto totalmente contrario, ¿no? Ahí hay un caso muy interesante, por cierto, de Marlboro, que originalmente era un cigarro pensado para señoritas. Era un cigarro pensado para el público femenino, elegante, etcétera. Por estas cuestiones fenomenológicas de la apropiación del discurso publicitario, etcétera, acabó siendo el sinónimo de Bareback Mountain, ¿no? El vaquero solitario que se enfrenta a las estrellas y al mundo, y ahí está echando su cigarrito. Bueno, este modelo, que se conoce como modelo convencional, es el que quizá más influencia ha ejercido sobre el campo académico, ya que se atiende de manera muy puntual a las necesidades empíricas de la operación de los medios de información y su utilización como parte de los sistemas que mantienen la conexión entre gobernantes y gobernados, entre productores de bienes y servicios y clientes, así como los mecanismos de resonancia cultural que apuntalan el flujo de la información noticiosa, educativa y cultural. Aquí creo que todos de alguna manera utilizan este modelo, que es, repito, muy legítimo: cómo puedo hacer que mi mensaje llegue a cierto público a partir de cierto medio. Pues es perfectamente vale. Bueno, paralelamente a este desarrollo intelectual, se lleva a cabo lo que podemos llamar el modelo crítico dialéctico. Y al mismo tiempo que en Estados Unidos, Lazarus, Feld, Schramm y todos ellos están trabajando en esto, en la Alemania de los años 20 y 30, hay un grupo de intelectuales que se configuran en un instituto de investigaciones sociales, no parte de, pero sí asociado a la Universidad de Frankfurt, es lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt o la teoría crítica. Estos pensadores provienen de la tradición marxista y su idea no es tanto tratar los hechos sociales como cosas, sino entender los hechos sociales como contradicciones. Entonces ellos se plantean, a diferencia de Marx, que decía, basta con cambiar el sistema económico para que cambie el sistema político, ellos decían, pero para nada. ¿Qué es lo que ha logrado el capitalismo moderno? En primer lugar, cuando Marx decía, el obrero ya no tiene nada que perder más que sus cadenas, para 1930 el obrero tenía algo más que perder: prima vacacional, jornada de 8 horas, guardería asistida, reparto de utilidades. Entonces, como que la idea de que el proletariado iba a tomar las armas y deponer el sistema capitalista nada más porque no tenía nada que perder, se había diluido. Y lo que empieza a estudiar la teoría crítica es
cómo el capitalismo moderno, a través de los medios de información y de los espectáculos públicos como el deporte organizado, que si se fijan es más o menos de ese periodo, 1900, 1910, y se consolida ya como una gran industria en los primeros mundiales de fútbol, etcétera, cómo el sistema busca mantener a la gente idiotizada, cómo el sistema busca que la gente, en vez de aprovechar el tiempo libre para formarse, para educarse, para cultivarse, pues más bien acaben como Homero Simpson, ¿no? Gordos, comiendo palomitas y viendo televisión. Entonces, muy interesante esta crítica que hacen y llaman ellos a los medios en general como industria cultural de masas. Y perdón que se los diga, pero incluyen en eso a la producción del conocimiento científico. Y quizá uno de los mejores argumentos, hay un libro que es clásico que se llama La dialéctica del iluminismo, uno de los mejores argumentos que dan es cómo hay científicos que en vez de ejercer un posicionamiento crítico respecto de su saber, de su ciencia, acaban haciendo, a mí me dijeron que hiciera una bomba atómica, pues yo la hago. ¿No? Si uno pensaría, el científico lo que busca es mejorar las condiciones de vida del ser humano. El científico lo que busca es tratar de que se utilice de manera más racional los recursos naturales, etcétera. Pero ¿cuántos investigadores no conocemos que dicen, a mí me pagan por hacer esto? Y no hay un posicionamiento crítico, un distanciamiento. Entonces, la teoría crítica un poco cuestiona toda esta estructura, incluyendo los medios de comunicación e incluyendo la producción del conocimiento. Bueno, me parece que es una de las teorías más interesantes, hay que leerla también con calma. Sí les recomiendo algunos libros, entre otros El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, no más que si tengan una botella de whisky o de tequila, porque si no van a sacar la pistola y se van a dar un tiro, ¿no? Es eso. Bueno. Más o menos también en este periodo surge lo que podemos llamar el modelo semiótico estructural. Este es un modelo muy interesante. Claude Lévi-Strauss, un antropólogo francés de origen belga, quiere hacer investigación antropológica y su gran ilusión es encontrar una tribu, un grupo de nativos que jamás hubiera estado en contacto con el hombre blanco para tratar de entender la pureza cultural. Pues no encuentra ninguno. El hombre blanco es como un virus y se ha metido por todos lados. El caso es que alguien le dice, mire, allá por el Amazonas, en la parte alta de Brasil y Perú, etcétera, parece que hay una tribu que nunca ha tenido contacto con el hombre blanco. Él, muy entusiasta, va a tratar de trabajar con ellos y lo engañan, le roban su cámara, en fin, lo tratan. Entonces sale muy decepcionado y dice, francamente, su libro se llama ese Tristes Trópicos, francamente no tenemos remedio como especie. Y entonces revierte el problema de la antropología y dice, en vez de estar estudiando cultura por cultura, en vez de estar estudiando sociedad por sociedad, ¿por qué no estudiar los patrones regulares estructurados de la cultura en general? Adopta el modelo de la lingüística de Ferdinand de Saussure, que había separado la lengua del lenguaje, el habla del lenguaje, y lo traslada al estudio de lo social. Entonces, Lévi-Strauss plantea una cosa muy interesante, cuando dice, Saussure planteó que la lingüística era parte de una ciencia que estaba por nacer, la semiología, y entonces ocupaba una parte dentro de esa ciencia. Y dice Lévi-Strauss, bueno, pues la antropología también forma parte de las ciencias semiológicas, estudia los sistemas de signos en el seno de la vida social. Y entonces se dedica a formular toda una antropología para tratar de entender cómo está configurada la estructura lógica del lenguaje y cómo esa estructura lógica se reproduce en la estructura lógica de la sociedad. Entonces, hay unos temas muy interesantes. Hay quienes decimos, bueno, si la lingüística y la antropología forman parte de las ciencias semiológicas, quizá el puente intermedio entre ambos sea precisamente la ciencia de la comunicación. Entonces, esta es una hipótesis que por ahí está aventurada y para no hacerles el cuento largo, bastaría ver el tipo de trabajo que han generado, se han provocado una gran literatura. Entonces, tienes autores como Roland Barthes, que escriben libros como El sistema de la moda, tratando de mostrar cómo hay un patrón lógico de regularidad semiótica
en la moda. Escribe también un texto maravilloso que se los recomiendo, que se llama Fragmentos de un discurso amoroso, donde demuestra cómo el discurso amoroso, la seducción, etcétera, ha sido el mismo a lo largo de siglos. Entonces, simplemente cómo se va adaptando según la época, según cambia la moda, pero finalmente la estructura semiótica de ese discurso es la misma. Tiene la obra de Foucault, que se llama precisamente El orden del discurso, o bien Las palabras y las cosas. Entonces, el objeto del modelo semiótico estructural es entender cómo funciona esa relación entre los signos y aquello que representan. Porque finalmente lo que sostienen es, nosotros conocemos la realidad a partir de que la podemos nombrar. Si no la podemos nombrar, no tenemos ningún referente, ningún significante para referirnos a ella. Entonces, más allá de la transmisión, recepción, etcétera, lo que les interesa es la configuración lógica, la estructura del lenguaje y de los sistemas de signos. Entonces, son temas muy interesantes, bueno, cuando menos para uno. Si tienen insomnio, pueden acercarse perfectamente bien a la obra del estructuralismo y les ayudará o a aprender mucho o a dormir mejor. Pero eso ya es bueno. Ahora, hay un cuarto modelo, que es el de la teoría de la acción. Estamos hablando del sociólogo, jurista y economista Max Weber, que da forma a una de las teorías más interesantes en el campo de las ciencias sociales. Dice Weber que el estudio de la realidad social requiere más que una lógica causa-efecto, requiere de una lógica casuística, es ir estudiando caso por caso. Y que más que estudiar las estructuras, las instituciones, las organizaciones, como por ejemplo el Estado, la familia o los medios, lo que hay que estudiar es la acción social, aquello que hace, que vivifica el hecho mismo de vivir en sociedad. Más que estudiar, por ejemplo, la institución de la presidencia, estudiaría cómo cada presidente la lleva a cabo. No es lo mismo Luis Echeverría que Peña Nieto o que Vicente Fox, ¿no? Y esta teoría de la acción parte de un principio muy interesante, que es cómo conectamos esa acción con su sentido y con sus consecuencias. No desarrolla propiamente dicha una teoría de la comunicación, aunque en uno de sus libros más interesantes, es de 1920, cuestiona ya el periodismo como el ejemplo del demagogo moderno. Es muy interesante su trabajo, es muy anterior a Hitler, pero ya se las huele, ¿no?, el problema del periodismo como una forma de demagogia. Y el buen Weber lo que acaba haciendo es sentar las bases precisamente para esa teoría de la acción comunicativa de Habermas, que va a ser quizá la gran obra teórica más importante de los últimos 30 años. Bueno, y finalmente acabaría con este grupo de teorías, con lo que se llama el modelo hermenéutico fenomenológico. Son palabras que conviene aprender incluso para espantar a la suegra, al yerno, en fin, ¿no? O sea, son términos muy complejos, pero básicamente la hermenéutica fenomenológica es muy interesante porque dice, a ver, las ciencias sociales tienen como objeto de estudio a un sujeto que habla. Luego, no podemos hacer ciencia social sin tomar en cuenta el punto de vista de ese sujeto al que estudiamos. Yo, como investigador de la naturaleza, puedo agarrar una rana, ¿no?, la abro, la viviseco, como se llame, estudio sus órganos y todo, y pues bueno, pues no sabemos si la rana nos miente a la madre en su croar. Pero no puedo hacer lo mismo con la sociedad, aunque parecería que algunos sí lo hacen, ¿no? Si no puedo tomar a los sujetos sociales y decir, ahora pónganse aquí, ahora hagan esto, ahora vamos a hacer un grupo de control, voy a matar a tres con gas y a dos no, o sea, lo hicieron los nazis, pero no es algo que se pueda hacer. Entonces, dice la hermenéutica fenomenológica, antes de poder emitir cualquier juicio o análisis crítico sobre lo social, primero tenemos que entender cómo piensa ese otro al que queremos estudiar. Y cómo piensa ese otro es un trabajo de carácter fenomenológico, porque cada cultura tiene representaciones distintas del mundo, de la realidad. Cada lenguaje expresa formas distintas de entender el mundo. Entonces, no puedes establecer raseros universalmente válidos para decir toda la sociedad es esto, toda la sociedad es lo otro, o este mensaje va a tener el mismo efecto en todas las sociedades. Bueno, entonces,
digamos, es un trabajo muy interesante. Está la obra de Alfred Schütz, está la obra de Berger y Lockman, que se llama La construcción social de la realidad, y quizá la teoría más importante de comunicación en los últimos 20 años, que es la de Jürgen Habermas, tiene muy fuertes visos tanto con la teoría hermenéutica fenomenológica como con la teoría de la acción. Bueno, ya habiendo dicho esto, porque me estoy comiendo el tiempo, estoy bastante impresionado de lo rápido que se ha ido, espero que todavía estén siguiéndome, me parece que todos los modelos teóricos de la comunicación son válidos, dependiendo, y ayer creo que se planteó muy bien, del objetivo que nos planteemos. Si a mí lo que me interesa es posicionar al CONACYT en los medios, bueno, tendré que seguir ciertas técnicas de información, no me cabe la menor duda. Si yo lo que quiero es que la gente por primera vez empiece a escuchar términos como calentamiento global o cambio climático, que además son conceptos distintos, pero bueno, pues tengo que hacer uso de los medios. Pero la pregunta que queda es, ¿cómo podemos hacer para pasar de la mera transmisión del mensaje a la comunicación pública de la ciencia? Yo sí creo que son fenómenos distintos y me atrevería a decir lo siguiente: el modelo ideal de trabajo del divulgador de la ciencia que busca acercarse a la comunicación pública de la ciencia es el que llevó a cabo Fray Bernardino de Sahagún cuando escribió La historia general de las cosas de la Nueva España. Ya concluyo con esto. ¿Qué es lo que hizo Fray Bernardino de Sahagún? Hasta antes de él, cuando llegaron los españoles al mundo náhuatl, pues desde su punto de vista todos eran una bola de herejes, salvajes, que había que destruir, les tiraron sus ídolos, los obligaban a no hablar en náhuatl, les imponían el castellano, les impusieron la religión católica. Fue una cosa espantosa, uno de los principales holocaustos es el que se registra en ese periodo de la historia, tan o más grave que el de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando llega un grupo de religiosos ilustrados del Renacimiento, como Fray Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga y Fray Bernardino, lo primero que hacen es decir, bueno, vamos a suspender el juicio que nosotros tenemos como católicos europeos españoles. Y lo primero que tendríamos que hacer es aprender a hablar náhuatl para poder entender al otro desde su punto de vista y en sus propios términos. Y ahí es donde Fray Bernardino empieza incluso a desarrollar una gramática del náhuatl que no conocía. Al hablar con ellos, empieza a descubrir qué sentido tiene todo lo que ahora ustedes han hecho aquí, por ejemplo, con la ceiba, en el caso del mundo maya, ellos hablaban del mundo náhuatl. Cómo está organizada su religión, el concepto maravilloso de Quetzalcóatl como una entidad que reúne en un solo término dos condiciones opuestas, el volar y el arrastrarse, por eso es un ser divino. En fin, hay varias cosas interesantes, incluso le dicen a Fray Bernardino, ustedes nos vienen a hablar de que somos salvajes porque bebemos la sangre de nuestros sacrificados, nos comemos su carne y ustedes hacen lo mismo con Cristo. La única diferencia es que ustedes lo hacen con una hostia y se beben el vino por borrachos. Nosotros ya hacemos the real thing, ¿no? De whole enchilada, le sacamos el corazón. Pero finalmente, a términos estructurales del discurso, en términos semióticos, es lo mismo. Bueno, ¿qué hace Fray Bernardino? Aprende todo esto y en vez de juzgar, ¿no?, salvajes, brutos, etcétera, dice, no, miren todo el sistema estructurado de representación simbólica del mundo, del cosmos que tienen los grupos indígenas, todas las medicinas, todas las plantas medicinales que ya sabían, las prácticas incluso quirúrgicas, odontológicas que ya llevaban a cabo. Y traduce eso del náhuatl al castellano y del castellano al latín. Entonces realmente creo que esa es la verdadera labor que permite una comunicación pública de la ciencia, porque entra al torrente de un espacio público en el que están compitiendo muchos discursos. Me da mucha pena, pero con frecuencia el científico piensa, yo soy el que tengo la razón, y es muy probable que la tenga, pero eso no va a convencer a nadie si no eres capaz de reconocer al otro como interlocutor. Entonces nos frustra, y yo tengo ejemplos de colegas muy valiosos que cuestionan mucho, por ejemplo, a Gaby Vargas,
que cuestionan mucho todo lo que es la superchería religiosa y protestan en Facebook y reclaman el ateísmo racional. Bueno, lo único que están haciendo es alejar a un público potencial que podría interesarte en el debate científico cuando lo estás diciendo, lo que tú piensas está mal, maestro. Lo que tú piensas es superchería. Eres un, digamos, fanático, vives en el universo mítico, mágico, religioso. Bueno, hay que aprender a entender cómo piensa el otro para poder sentarnos a dialogar racionalmente con él. No le vamos a ganar a Abel Cruz, por decir alguien, ¿no? A Maussan. Pero lo que sí puede hacer el discurso científico es, si aprende a dialogar en los términos en que la mayoría de la gente piensa, puede hacer que el discurso de Maussan solito caiga por su propio peso y que el otro discurso emerja como una opción más racional. Olvidémonos de la verdad absoluta, creo que no la tiene nadie, ni siquiera los matemáticos, lo cual ya es grave, y pensemos en términos de que la cultura es aquello que construimos a partir de un consenso dialógico donde nos reconocemos todos mutuamente como interlocutores. Y creo que el divulgador de la ciencia podría hacer una gran labor si en vez de nada más de transmitir un mensaje, logra traducir ese mensaje a los términos que le sean más comunes a la población con la que está trabajando y en el espacio público en el que vive. La ciencia es un interlocutor más de muchos discursos y hay que aprender a reconocer esa pluralidad. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Bueno, tenemos preguntas. ¿Están las tarjetitas? Gracias. Sí. Dice, ¿podría explicar la importancia de la estructura discursiva en la construcción del mensaje social? Bueno, ahí tiene mucho que ver el tipo de discurso al que se esté aludiendo. Creo yo que lo que ha logrado el estructuralismo en ese sentido es mostrar cómo opera, así como la biología, la genética opera a partir de sistemas de cromosomas XXXY, ¿no? O YYXY, no recuerdo ahí bien los que sepan, dice que todo lenguaje, toda estructura discursiva está fundada en una oposición binaria. Por ejemplo, el discurso mítico-mágico parte de esta oposición binaria entre lo sagrado y lo profano. Todo su discurso gira en torno a lo ordinario y lo extraordinario. El discurso teológico, religioso, parte de la oposición binaria entre el bien y el mal, o la virtud y el pecado. Entonces, construye todo un discurso alrededor de si sigues o no ciertas prácticas virtuosas y te da todo el recetario para hacerlas, o si vives, como es el caso de todos ustedes, en el pecado, ¿no? En la condena. Bueno, gracias. Y finalmente creo que lo interesante del discurso científico es que está fundado, es el único discurso que está fundado en la idea de la verdad y la mentira, o para ser más precisos, en un discurso que le apuesta a lo comprobable frente a lo falsificable. Es la famosa visión del positivismo lógico, que un discurso, un enunciado científico es aquel que puede ser comprobado o refutado empíricamente, y aquello que no puede ser comprobado o refutado empíricamente simplemente estaría fuera del discurso. El problema del discurso social es que el discurso social está basado en una cosa que se llama doxa, no en episteme. Es decir, la doxa es ese sentido común, esa percepción casi intuitiva de la realidad en la que no necesito estudiar física para entender que si me paro frente a un camión, sobre todo en la Ciudad de México, me va a atropellar, ¿no? Es ese discurso que aprende a que no sé cómo le hace la gente, pero al prender ese botoncito hay luz, ¿no? Entonces, esto es donde tiene que negociar el discurso científico con el discurso social, ¿no? Es un discurso de múltiples percepciones de sentido común. Bueno, hay otra pregunta y hay una mano levantada. ¿Aprender lo que piensa el otro se puede traducir como empatía? Se puede traducir como empatía, incluso el método de Weber se llama sociología comprensiva y parte de esta lógica empática, incluso le llama el método simpático, pero le quitamos este término porque se oía como que, ay, pues me caes bien, qué buena onda, ¿no? Que el sociólogo a todo dar. Entonces, en realidad sí es empatía y es, perdona más rápidamente, es el caso también de Freud, cuando plantea la interpretación de los sueños.
La teoría psicoanalítica no dice que el psicoanalista te va a curar. Dice, te va a ayudar a que tú solito adviertas cuáles son tus patologías para que las puedas resolver a partir de esta narrativa de los sueños que se dan en el subconsciente y generar este estado empático entre el analista y el sujeto. Una mano levantada por allá, Martín. No sé si querías hacer una pregunta. Ya había escrito algo en la tarjetita, pero mejor la pregunta completa. Sí. Es que cuando hablas de los que nos peleamos con Gaby Vargas y con Jaime Maussan, bueno, por un lado me da la impresión de que nada más lees mi Facebook y no lees lo que escribo, porque el discurso que yo manejo en Facebook es muy distinto del que manejo en mi blog o en mis artículos. Yo soy el primero que digo que pelearse y confrontar a los pseudocientíficos, por ejemplo, o a los representantes de las supersticiones o el pensamiento mágico es una mala estrategia. Y he ido a los congresos de ateos que se dan cuerda solitos diciendo que la religión son puras tonterías, a decirles, oigan, con eso no van a lograr nada, nada más van a estar hablándose entre ustedes. Pero por otro lado, lo cierto es que están allí gente como Gaby Vargas y Jaime Maussan y los que venden productos milagro en las noches en la tele, y tú dices, bueno, no hay que confrontarlos. Que danos un ejemplo de qué estrategia sería esta a la que tú te refieres que sería más eficaz. A ver, primero, no es solo tu blog, leo mucho, por ejemplo, a Miguel Alcubierre, al que admiro mucho, y sí es irredentemente ateo y confrontativo con la cuestión de la iglesia, etcétera. A lo que me refiero es, y no tanto en el sentido de que hay alguna estrategia particular para poder dialogar todos. Simplemente de entrada hay que reconocer que son interlocutores que están inmersos en el espacio público, y ayer hacía el comentario, si yo tomo una manta que diga E igual a MC al cuadrado y me paro en el Ángel de la Independencia, pues pasarán tres carros, me tocarán el claxon y me mentarán la madre, ¿no? Si usted marihuano, ¿qué está diciendo? Si me paro con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, pues la gente se va a acercar, porque todavía hay un gran peso del discurso religioso en la cultura popular, en el discurso público. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Básicamente es que no se trata de confrontar en el sentido de descalificar al otro, sino tomar los argumentos que el otro maneja para llevarlos a un terreno donde se pueda dialogar racionalmente sobre temas muy específicos. Yo creo que la conexión de sentido, o sea, el mensaje adquiere validez cuando hay una conexión de sentido entre lo que el mensaje quiere decir y la realidad cotidiana del sujeto a la que va dirigida. Entonces, por ejemplo, toda la estrategia de desastres naturales, que ustedes además han mencionado muy bien, hay que aprender a hablar con los integrantes de esa comunidad, porque muchas veces lo que quieren es ser escuchados. Necesitan expresar su punto de vista. Aunque tú llegues con todas las estrategias maravillosas de decir no se pongan aquí, no hagan esto, no hagan lo otro, si no tomas en cuenta el punto de vista de la comunidad, va a ser muy difícil que tu mensaje, que en este sentido es de prevención, tenga un efecto, ¿no? Por eso además no puedes tener un modelo universal único para todo tipo de diálogo, sino tiene que ser casuístico. Eso es a lo que me refiero. Es muy difícil poder hacer entender a la gente muchas veces temas que, digamos, están en el subconsciente cultural. Ahorita simplemente pienso en esto. El problema, o como se plantea, ¿es válido o no el matrimonio homosexual y es válido o no que haya adopción por parte de las familias homoparentales? Uno puede tener todas las razones científicas, biológicas, genómicas, para decir el homosexual y el heterosexual son exactamente lo mismo, tienen la misma composición de cromosomas. O sea, incluso la Suprema Corte de Justicia puede decir esto no sería inconstitucional si se legisla, pero ¿qué pasa en el espacio público? ¿Qué pasa con esa enorme tradición cultural que sigue pensando en la familia como padre, madre e hijos y que están dispuestos a tomar la calle para defender esa práctica cultural y no dejar que se legisle sobre la otra, que es el mismo caso del aborto? Entonces, ahí es donde hay que aprender a dialogar, dependiendo obviamente del tipo de situación y problema, pero yo creo que la contaminación nos afecta a todos,
El HIV nos afecta a todos, los problemas de nutrición, obesidad, etcétera, nos afectan a todos, y lo que tendría que hacer, no la ciencia, pero sí la divulgación de la ciencia, es tratar de traducir la importancia de ese mensaje para que le haga sentido a aquel actor social que lo padece y que no se vaya por los productos milagro de tome una pildorita y a la mañana siguiente aparece como Lin May, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar para hacer una pregunta. A mí me causó muchas inquietudes tu charla. Yo trabajo estudios sociales de la ciencia y lo que se ha identificado es este cambio que está ocurriendo de ciencia académica, de generar el conocimiento solamente por curiosidad científica, a conocimiento socialmente distribuido. Que responde a necesidades de poblaciones específicas, como muchas de las experiencias que nos han estado compartiendo los compañeros. Ese cambio, ¿cómo se está tomando dentro de estos procesos de comunicación? ¿Se está considerando, está habiendo, digamos, movimiento para entonces tener una forma de comunicación distinta? Porque ahí estamos hablando de necesidades distintas de comunicación, ¿no? Estas que son más directas con las comunidades, con las poblaciones con las que se trabaja, pero también estas que son más masivas para dar a conocer las experiencias, ¿no? Ahí yo creo que es muy claro el objetivo que tú planteas. El trabajo directo con comunidad presupone cierta forma de interactuar dialógicamente con ese otro, ¿no? Uh-huh. Esta idea es rápidamente, ¿no? Es una anécdota que cuentan, yo no sé si sea del todo cierta, de un grupo de científicos que deciden hacer una película para mostrar los daños del mosquito en el caso de la fiebre amarilla, el paludismo, etcétera, y llevan esta película a diferentes partes en el África, llegan a una zona del Congo donde hay unos pigmeos que no quieren hablar, en fin, hay gran debate. Finalmente ya transmiten la película y cuando acaba la película preguntan los científicos, ¿entendieron lo que hay que hacer? ¿Entendieron el riesgo? Y dicen ellos, sí, y no se preocupe, nuestras lanzas están a su disposición para combatir a semejante amenaza. Entonces dicen los médicos, ¿cómo? Claro, esta comunidad jamás había visto cine. Tú les pasas en una película un mosquito que ellos ven del tamaño de una avioneta y se imaginan que hay mosquitos de ese tamaño. Entonces vamos a combatirlos con las lanzas. No se imaginan que estás haciendo una representación cinematográfica del mosquito común. Entonces, es a lo que me refiero con esta idea de no basta con estructurar bien el mensaje, sino cómo podemos aterrizarlo colectivamente, y creo que ahí la interacción cara a cara es fundamental, ¿no? Bueno, tenemos todavía varias preguntas y creo que el tiempo se nos está terminando. Las voy a leer para ver más o menos dónde andan las inquietudes y tú podrías dar una respuesta un poco más global. ¿Cómo medir si hemos sido capaces de percibir si hay una buena comunicación en un público que no ha tenido acceso al conocimiento científico? ¿Cómo medir la percepción de la ciencia por el público? Aquí ya no entiendo muy bien. Para eso sí sirven mucho las encuestas. La comunicación de la ciencia se presenta como un discurso políticamente neutro, que no hay riesgo, ¿es esto posible? ¿Cómo se explica esta postura? Es interesante. ¿Y qué papel tienen hoy las teorías de la comunicación de Manuel Martín Serrano, me parece, por lo que alcanzo a leer, en esta tarea de la comunicación pública de la ciencia? ¿Qué papel juegan las redes sociales? Nada más rápidamente, hay temas ahí muy interesantes. Creo que la encuesta, hay ciertas técnicas de investigación que algunos llaman metodología, para mí son técnicas de investigación, que es la encuesta, el muestrario, la estadística, ayudan a medir, indudablemente, pero no puedes realmente ver un efecto hasta que no ves cambios en los hábitos colectivos. Por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad es una cosa maravillosa, como en México, cuando uno se lo sabe en México, la gente lo ha adoptado impresionantemente bien. No así el que dejen de usar el celular cuando manejan. Ahí todavía falta hacer un trabajo mucho más sólido del riesgo que implica eso. Y esta última, bueno, Martín Serrano es uno de los que ha roto con estos paradigmas tradicionales de la comunicación y ha tratado de abrirse hacia un nuevo discurso comunicacional. Y lo último de las redes sociales, que yo siempre me peleo con quienes lo usan, porque ahí, de hecho, tengo un trabajo que ya está por publicarse al respecto, los enredos semánticos de las redes sociales. Las redes sociales vienen desde que salimos del África hace más de 250 mil años, o sea, es otra cosa. Pero las redes digitales o las plataformas digitales, lo que ha sido muy interesante es que nos ha permitido ver el punto de vista
de otros que antes, como decía Eco, se quedaba en el bar de la esquina, en el café de la esquina. Claro, tienes el riesgo, como dice Eco, que ahora se abre una legión de idiotas. Así lo dice él, ¿eh? No lo digo yo. Entonces, pero lo cierto es que, por ejemplo, a mí me impresionó mucho cómo tanto el presidente de la República, Peña Nieto, como un star man como López Dóriga, se quedaron pasmados cuando vieron la reacción, con todo respeto, a las tonterías que con enorme frecuencia dicen. Y entonces ver este ataque social o esta respuesta social, estos memes que muchas veces dicen más que todo un discurso, ha sido todo un shock para el sistema. Ahí está la respuesta, vean lo que le pasó a López Dóriga, no digo que sea por eso nada más, pero sí forma parte de eso. Y si vemos el discurso presidencial, no es que yo sea pro o contra Peña Nieto, pues ahí está como presidente y tiene que dar la cara, pero él mismo ha tenido que llegar a puntos como el discurso más reciente, decir: no crean que yo me levanto pensando cómo juego a México. ¿Por qué? Porque ya está la cantidad de mensajes que están circulando en las plataformas digitales, que hay como esa percepción, ¿no? Pues te agradecemos, Felipe. Seguramente te vamos a buscar en los descansos que nos quedan todavía. Gracias por su paciencia y a pesar de que no hubo PowerPoint.